estás en... ¿Qué tal está el pan? Ahorita lo voy a probar. Thank you.
sabe bien. Sabe rico. Tiene. No sabe. Un poquito de naranja. No, pero tiene mucha azúcar. Thank you.
Hola, Salmita. Pan, tu mato. Sí. Está mi abuela despierta porque te quiero hablar. Ahorita que termine. Corteza de caramelo, entonces está rico.
También el sabor está muy bueno. Así que si un día gustas, vamos por uno. Y si un día gustas probarlo, pues también probarlo. Ahorita, ¿por qué parte de dónde estás viviendo? Llegué semana que bueno, a ver, qué chavo, 20 minutos, me voy a mojar. ¿Qué tomaste de chocolate mexicano? Uno chiquitito, nada más para acompañar el pan. El chocolate mexicano, aunque no lo creas, estaba chico. De verdad, solo con el pan. Sí. El pan también es bueno. Sí, tiene buen sabor. Pero es un pedazo de chile. No me puedo creer que se lo tan bien. No lo esperaría de ese lugar. Creo que y el también está rico la, ¿cómo se llama? El pan. La corteza esa, el azúcar, sí. Se gana bastante el super amor, que es de los más baratos chicos que he probado. Yo me tomé un caramelo aquí a todos los ojos. En la roca. Qué tipo de escuchar en la roca. Ahorita. Ya que se me lo acabo. Está bien bueno. Le tengo que. Qué grande, gracias. Qué bueno está. Qué onda chino. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy comiendo pan. Ah, ¿qué tal? Estaba rico. La verdad sí es rico. Sí tiene buen sabor. Tiene buen sabor. También. Potencia, está potenciado el sabor de pan de muerto y lo pedí caliente, así que la corteza de azúcar que está en polvo, aunque excesiva, quedó como caramelo, entonces está bien rico. Está muy bueno el sabor, la verdad. Y me está mandando chocolate mexicano, que aunque no
te lo recomiendo bastante, ambos, el chocolate y el pan. Lo que sea, es un pan que está caro, a comparación de otras comidas, hay que probarlo. Probaste en 40 pesos, y en el Superama, acá, compramos 4 panes por 45 gramos. Que se ven muy parecidos, no igual, pero están parecidos. Entonces, a veces sí, no está tan chido. Pero el pan está chido. La experiencia. Sí, sí, sí. Yo no voy a pedir otra vez. Pero la experiencia, la anécdota. Yo creo que ya casi voy a terminar esto. Ya me acabé el chocolate, me acabé el pan. Está súper lleno, ¿eh? Este es mi desayuno, literal. No creo que sea el mejor desayuno. Pero bueno. Capitalista. Grande sería. Grande sería, no sería chile, una torta ahogada. Pan de muerte y me queda de ver, pero bueno. Sabe mucho con la verdad.